Muy contento porque el municipio En Tu Barrio es una propuesta que nació de los propios directores de carrera de la Municipalidad de Resistencia y nosotros la tomamos porque nos parece una propuesta muy interesante para llegar a cada barrio de la ciudad todos los fines de semana. Inclusive ya tenemos tantos pedidos que tenemos previsto empezar viernes y también sábado, hacer dos jornadas en dos barrios distintos, porque se articulan todos los sectores de servicio de la zona, se realiza un desmalezado, limpieza general, descacharrizado, o sea, se lleva todo lo que el vecino por ahí tiene de más en la casa, se hace un trabajo previo, se conversa con ellos, se lleva todo lo que tenga restos verdes o de escombro, y también a la vez se unifican distintos servicios que el municipio lleva adelante, como asesoramiento con respecto a la regularización de dominio, como las moratorias, como el saneamiento de las cuestiones tributarias de cada vecino, como el servicio de atender a las mascotas, con, en este caso hoy, con la vacuna antirrábica y la desparasitación, como el servicio de asesoramiento en distintos programas, como el programa Acompañar para mujeres víctimas de violencia de género, programas de derechos del niño. También generamos un espacio para aprovechar y de paso hacer educación vial. Esto nos permite recuperar la cercanía con los vecinos, que es algo que habíamos perdido por la pandemia, y realmente estamos muy comprometidos en que en estos próximos 2 años y medio de gestión recuperemos la cercanía con el vecino. Muy agradecido a todas las áreas internas del municipio. Todo esto que ustedes ven aquí lo llevan adelante trabajadores municipales de distintas áreas, y junto a ellos venimos trabajando en mejorar siempre la posibilidad de dar cada vez más y mejores servicios al vecino de la ciudad de Resistencia. ¿Cuál es el balance que hace de las diferentes actividades y acciones que lleva adelante el municipio en este sentido, con este mismo programa? Bueno, la verdad que muy positiva y muy reconfortado, porque se siente que había una profunda necesidad de que tomemos cercanía nuevamente. Nosotros realizamos 5 reuniones de conversatorios vecinales, y en estas 5 reuniones nos reunimos o convocamos y estuvimos en contacto y escuchamos a más de 160 comisiones vecinales. No es una cuestión menor. Quiere decir que había una necesidad de poder expresarse, contar los problemas, plantear dónde falta el ripio, el pavimento, los desagües, las plazas que arreglar, el colectivo, cómo funciona, el alumbrado que es deficitario, que lo estamos recuperando. Así que había mucha necesidad de recuperar la cercanía, y esto nos pone realmente muy contentos porque podemos trabajar como ha sido siempre nuestra filosofía de trabajo, que lamentablemente por la pandemia no lo pudimos hacer. Ustedes recordarán que desde el Consejo Municipal llevamos adelante las audiencias públicas vecinales 2 o 3 veces por semana, las sesiones del Consejo en los barrios, todas las acciones que llevamos adelante siempre han sido de pleno contacto con los vecinos, desde el deporte, la cultura, lo social, el esparcimiento. Asimismo, vamos a volver a fortalecer esta política que para nosotros siempre ha sido una forma de trabajar, y hoy lo pueden ver ustedes aquí con todos los vecinos que participan y con también todas las áreas que están interviniendo en los barrios aquí alrededor, con los desagües, con las calles, con el desmalezamiento. Así que viene muy bien para cada barrio de Resistencia. Y por otra parte, el conversatorio lleva adelante, nuevos proyectos, ideas, la gente va volcando la necesidad y el municipio va tomando esas ideas para generar proyectos nuevos. Así es, esta idea casualmente surgió de los conversatorios, donde no únicamente participamos los funcionarios del gabinete, sino también participan los directores de carrera del municipio. Y bueno, los propios directores, escuchando el planteo de los vecinos, propusieron de distintas áreas unificar el esfuerzo y hacer todo junto a esto que tenemos hoy, que tiene que ver con el municipio En Tu Barrio.